coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela é menina que vem e que passa, num doce balanço a caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, como estou tão sozinho. Porque tudo é tão triste. Ay, a belleza. Bueno, un año más en la Feria Internacional de Turismo. Orgullosos de estar en este lugar tan importante porque, bueno, le contamos a la gente que aquí en este gran predio estamos a 20 metros nada más del ingreso. Toda la gente que entra a esta feria ve el stand de Santa Fe. Esto es muy importante porque además tenemos de vecinos a destinos muy consagrados, importantes. Es una feria multitudinaria, bueno, y aquí Santa Fe expone su propuesta. Este año hicimos que todos los visitantes puedan experimentar Santa Fe a través de óculos, que son unos aparatos que nos permiten ver la ciudad en 3D como si fuera una imagen de inmersión. El puente colgante, el casco histórico, el puerto de la ciudad de Santa Fe. La gente puede estar virtualmente en nuestra ciudad y eso constituye una atracción enorme en este stand. Así que también tenemos nuestros lisos tradicionales, agradecemos a Cervecería Santa Fe. También tenemos degustaciones de bocaditos de quesos también de nuestra región. Bueno, hemos también logrado tener alfajores santafesinos de nuestras dos marcas importantes que son Merengo y Gallalí. Toda la folletería, la oferta del sector privado que acompaña este evento tan importante. Así que un agradecimiento a todos los santafesinos que han colaborado, a todas las empresas, a las entidades también y a todo el equipo del municipio de cultura, de comunicación, bueno, a la gente de nuestra área de la Subsecretaría de Turismo, a todo el SAFETUR que colaboran y han hecho que estemos aquí, que esta fiesta sea posible para el turismo santafesino. En principio nosotros todos los años en la FIT hemos traído actividades y acciones entre las dos ciudades en el marco del programa Dos Ciudades, Un Destino. Nos pareció que como final de ciclo, si bien, bueno, Claudia tal vez siga, nosotros todavía no hemos pasado por las elecciones, y además es una forma de rendir cuentas, por más que uno continúe, de 4 años de trabajo, donde el programa Dos Ciudades, Un Destino ha crecido muchísimo, y el año anterior ya habíamos presentado todos los resultados en cuanto a gestión, nos pareció una brillante idea esto de ir a recuperar la historia y la memoria del turismo en Santa Fe y en Paraná, y también la relación entre las dos ciudades, que no nacieron con estos dos intendentes ni con estos dos funcionarios, sino que han nacido mucho antes y que lo que muestra claramente que los fundamentos son muy sólidos para que el futuro sea mejor. ¿A dónde pueden los televidentes que están viendo el programa ahora ir a ver esta muestra? Pues esta muestra se va a convertir en una muestra itinerante y va a tener exposiciones en... Obviamente vamos a empezar por Paraná y Santa Fe, pero después la vamos a hacer recorrer el país de forma tal de también, a través de esto, el recurso de la historia, promocionar nuestros dos destinos en el marco de este programa. Así que próximamente iremos comunicando y contando dónde se va a exhibir la muestra. Esta muestra está dividida en 3 etapas. Arrancamos más o menos el año 1929 con la primer guía de turismo que tuvo la ciudad de Santa Fe. También la primer postal que se encuentra en la ciudad de Paraná. Más o menos hasta el año 1969. Esta es la primera etapa que se documenta respecto de las actividades del turismo en las dos ciudades. El 69 es un año muy importante porque se inaugura el túnel subfluvial, que quizás es el momento en el que el turismo se vuelve masivo en nuestras ciudades. Miles y miles de argentinos y de otros países también visitan Santa Fe y Paraná para conocer esta gran obra de ingeniería y de vanguardia que fue para, imaginemos que estamos hablando de 1969. Allí comienza una actividad muy importante en ambas ciudades, vinculada no solamente a la actividad del turismo oficialmente, ¿no? Se crea la Subsecretaría de Turismo en Santa Fe, la Dirección de Turismo, perdón, las oficinas de informes, tanto en Santa Fe como en Paraná, se crean en este momento. Bueno, toda la folletería y toda la producción de materiales que hay vinculada a esta gran obra y el gran turismo que desarrollan, y muchas construcciones y muchas empresas nuevas. Por ejemplo, el Hotel Mayorazgo se había empezado a construir en los años prácticamente paralelamente a la construcción del túnel y se inaugura también en estos años como el gran hotel de turismo de la ciudad de Paraná. Y en la ciudad de Santa Fe también, muchos hoteles de renombre, importantes establecimientos gastronómicos, 3 oficinas de informes
simultáneos se crean en la ciudad de Santa Fe. Así que bueno, la tercera etapa de esta muestra, bueno, va desde el año 1989 hasta la actualidad, donde vamos a encontrar tres momentos muy importantes. Uno de ellos es la creación del Ente Autárquico de Turismo en la ciudad de Santa Fe, el SAFETUR. La segunda es la Convención Constituyente del año 1994, que une también de manera fundamental a nuestras ciudades en el turismo, en la hotelería, en la gastronomía, en la gestión, en todo lo que es el propio evento de constituyente. Y también, por último, la creación del programa Dos Ciudades, Un Destino, que dirigimos Carlos Monti y yo, con nuestros intendentes Blanco Osuna y José Corral, y la creación recientemente del EMPATUR, el Ente Autárquico de Turismo de la ciudad de Paraná. Así que esperamos que esta obra que presentamos, este material, sea también un poco tomado por el resto de nuestros conciudadanos para que, bueno, de algún modo se comprometan también a continuar este trabajo conjunto, comprometerse también al trabajo colaborativo que implica hacer gestión dos gobiernos y dos ciudades. FIT, presentamos algunas de las actividades del fin de semana largo del 12 de octubre. Vamos a tener el día 11 dos actividades muy importantes que unen las dos ciudades de Santa Fe y Paraná, justamente organizada por el programa Dos Ciudades, Un Destino, que es este triatlón que va a salir de la ciudad. Es una fecha, la primera fecha del certamen nacional de esta competencia, el día 11. Y también vamos a tener cicloturismo, que es una actividad más familiar, no competitiva, para que toda la gente que quiera aproveche para cruzar el túnel, porque en esta ocasión, cosa que muy pocas veces ocurre, se interrumpe el tránsito vehicular para que puedan pasar las bicicletas. Y bueno, esto es una fiesta para todos aquellos que se inscriben, yo lo hice, recomiendo, porque es una actividad muy emocionante, muy linda. Nuestras rutas también ofrecen un paisaje precioso para disfrutar si nos toca buen tiempo. La verdad es que es un evento muy, muy convocante. Así que todos invitados. También Paraná tiene su semana, fin de semana largo con la Feria del Libro. En Santa Fe también vamos a tener muchísimas actividades. Así que todos invitados a que se sumen, visiten Santa Fe y Paraná y disfruten el doble, como dice nuestro eslogan.